Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio del Reto Fitness. Bueno, os acordaréis que en el episodio anterior, pues estuvimos. Summer nos invitó a. Bueno, nos invitó a que la invitáramos a cenar. Todo hay que decirlo. Porque aquí al final el que paga es el pobre Guillermo, pero bueno. Entonces nos hizo venir a este local, que ahora no me acuerdo. No me acuerdo cuál es, espérate, a ver. Al American Dinner, eso, que no me acordaba. En Oasis Springs, y nos habíamos tenido que esperar aquí un montón, porque resulta que no había mesa, porque claro, solo tiene estas dos mesitas. Y claro, hasta que la gente no ha terminado de comer, pues hemos tenido que estar ahí esperando a que nos pudieran dar mesa. Así que al final nos la han dado, por fin. Y vamos a ver. Pero si hemos pedido mesa. Arrea. Ahora que teníamos la mesa. Se nos había ido. Bueno, pues nada. Espera, que quito paredes. Ahí. Si no, no veo quién hay. Vale, a ver. Summer, como siempre, con su vestidito a rayas. Hola, ¿me dais mesa, porfa? Vale, gracias. Muy bien, venga. Uy. ¿Qué te pasa? A ver. Pediremos. A ver, la recomendación del chef es café, pretzel y un sándwich BTL y una rosquilla clásica. Madre mía. Bueno, pues aquí es por la noche, pero si nos tomamos un café, como que no, ¿no? Vale, pues por mucho que nos recomiende el chef, vamos a tomar algo un poquito más fuerte. A ver, un refresco frutal chispeante, zarzaparrilla con helado. Pues mira, la zarzaparrilla con helado se la pediremos para Same, que ya no tiene problema. Y a Guillermo le pediremos un refresquito frutal, que no creo que tenga muchas calorías. Y vamos a ver, para un día que sales también, es que no sé, no me he fijado cómo está de hambre. Creo que no tiene ni hambre. Así que para Guillermo le pediremos una ensaladita. Y para Summer un sándwich, venga. Vale, ya lo tenemos todo. Pues venga. Vamos a cenar. Niña, ¿dónde vas? Esta niña es un culo inquieto. A ver, te estarás quietecita. ¿Dónde vas? A ver. Hija mía, que nos van a traer el pedido. Samer. ¡Mírala! Y se va a hacer footing. Bueno, supongo que volverás, ¿no? Esta niña es un culo inquieto. ¿Por dónde andas? Hola, Summer.
Niña, que nos van a traer la comida. ¿Dónde estás? Pues nada, que la tía se ha plantado su chándal rosa chicle y se ha largado. Madre del amor hermoso. A ver. ¿Cómo que no se puede venir, invitar a venir al Solari actual si hay una mesa? A ver. Si es que... ¡Ay! ¡Hola, Pilar! Alegrar el día. Bueno, ¿y la niña dónde está? Summer. Ahora viene. Vale, bueno, mira, aprovecha. Venga. Niña, ¿qué? ¿Vienes o no? Vale, ya sea. Hija mía, a la que pueda. No sé dónde vives realmente, pero es que tengo que entrar a tu casa y mirar a ver, porque es que de cambiarte un poco la ropa, ¿eh? Porque es que siempre me pasa igual. Venga, va. Venga, Guillermo, siéntate. Venga, a ver si nos traen ya la comida, porque aquí nos han tenido primero esperando mesa. A ver, ¿podemos hacer algo? Adoptar pose sexy, romántico, lanzar un beso. Romántico, ¿qué más? Este besar se puede, ¿no? Ahí. Espera, espera. Pausa. Un momento. No corráis tanto. Que quiero haceros aquí una fotita, hombre. A ver. Yo lo que no sé, no puedo, es cuando tengo la cámara así, no puedo quitarle la pausa. No, yo quería bajar. Ahí. Míralos. Y cachilama, se han dado el beso y no he podido hacerle la foto. ¡Ah, buena leche! Romántico, elogiar aspecto, aunque a ver si se lo cambia un poquito. Guillermo se le está notando ya, ¿eh? Si os fijáis, la carita de Guillermo, así como antes era redondita y tenía aquella carita de bonachón y eso, ahora ya la barba no le queda tan bien, porque ha adelgazado y entonces la barba encuentro que se le come más la cara. Míralo. Sí, sí, la cara se le nota, ¿eh? Bueno, y también se le empiezan a marcar ya las clavículas y eso. Muy bien, Guillermo, muy bien. Bueno, aquí hay alguien. Vale, ya empezamos con los tirones. ¿Nos van a servir o nos van a dar las uvas? Oiga, señora. A ver. Aradilla Kumar. Pues venga, señora mía. Aradilla. A ver si se pone a hacer aquí la comida de una vez, que no le hemos pedido tanto las cosas tan complicadas, ¿eh? Romántico. Venga. Total, tampoco podemos comer. Míralos, 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 míralos. Mira qué monos. Ay, ay, qué carameladicos están.
Ya que no comen, por lo menos que aprovechen el rato. Digo yo, ¿no? ¡Hala, bueno! Hola, mira, fijaos en la cola de gente que hay esperando mesa. Es que es una pasada. Y este señor, pues nada, que no trae restaurante. A ver, pedir para la mesa. Ah, ahora la recomendación del chef ha cambiado. Va, pues venga. No se puede cancelar. Pues mira, le pediremos un helado de... Vale, no se puede. ¡No podemos! Pues venga, hombre. ¿Qué llevamos aquí un montón de tiempo? Son ya las dos. Summer, hija mía, o me llevas a una... Me pides una cita en un sitio donde no hay nada que hacer. Si te quieres sentar, tienes que irte a la quinta leche. Si luego tienes que ir al lavabo, tienes que andar 2 kilómetros más. Y ahora me traes a este restaurante, que es, bueno, más que restaurante, al bareto, al McDonald's, por decirlo de alguna manera, pero que encima ni sirven. Y si vengo yo a buscarme la comida, ni cachi la mar. Mira, ¿sabes qué? A hacer puñetas. Ya verás. Espera un momentito. Esto lo arreglo yo. A ver. Venga, una cita con Summer y ahora vas a ver tú. Y ahora a saber dónde habrá un restaurante. Espérate. Que sirvan bien. No sé, vamos a acabar en la pecera, como siempre. Hoy Guillermo no duermes, ¿eh? Vale, a ver, ¿dónde nos vamos? A ver, ¿aquí tenemos algún restaurante? No. ¿En Windenburg? Tenemos algún restaurante, bares hay a patadas, pero restaurantes... ¡Qué desastre! Voy a tener que... En Magnolia no creo, ¿no? Comercios. En Forgotten, no. Y en Newcrest... ¡Ja mía! ¡Hala! ¡Vámonos a la pecera! ¿Qué vamos a hacerle? Tengo que poner más restaurantes porque es que si no, esto no puede ser que vayamos siempre al mismo sitio. Vale, pues ya hemos llegado a la pecera. Nosotros nos hemos puesto guapos y Summer sigue igual. Esta niña tiene para todas las cosas, tiene la misma ropa.
Menos mal que por lo menos para hacer ejercicio tiene distinta. Vale. Pues mira, nos vamos a ir aquí a una terracita. Aquí, en plan así romanticote. ¿Qué? En esta, ¿no? Venga, pedir mesa, va. Ya verás tú. ¿Qué quieres hacer? ¿Pedir a alguien? Ir en serio. ¡Ajá! Venga, hijo mío, que esto... Uy, no me sale para... No, descartar, ¿no? Ver una película y cocinar algo. ¿Y aquí no puedo yo anclarlo? Vale. Venga, pedir una mesa. Toma ya. ¡Hombre! ¡Por fin! ¡Dios! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Summer! ¡Por favor, Summer! ¡No puede ser! ¡No puede ser, mi niña! ¡No puede ser! Esto hay que... Y va y me cierra los ojos la niña esta. ¡No me lo puedo creer! ¡Hala! Los dos con los ojos cerrados. Venga, pues es igual, venga. La foto con los ojos cerrados. Y luego os haré otra. A ver, que te vea yo los zapatos, hija mía. A ver. Por Dios, Summer, hija mía. Pues sí. Pareces aquí. ¡Qué guapa! ¡Qué bien te sienta el rojo! Venga, muy bien, va. Es que claro, aquí hay que venir de etiqueta. Guillermo. ¿Dónde vas? A ver, que yo me entere. Ah, vale. Ah, verás tú cómo esto sí que funciona. Muy bien. Mírala. Mírala que... Uy, 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 uy. A ver, que os pille yo bien. Míralos, qué guapos que llegan a estar. Por fin hemos visto a esta niña. Guillermo, por favor, deja el telefonito. Venga, vamos a pedir para la mesa, que es tardísimo, va. Venga, pedir para la mesa. Va, que aquí sí que vamos a comer bien. Ahora sabrás lo que es. Vale, recomendación del chef, café. Nada. Vamos a pedirnos... Bueno, tampoco es cuestión de ir derrochando mucho, ¿no? A ver, el otro... Cranelet Nuala de Río Flor 16. Venga. Un vinito para los dos. Y a ver, de comida. Tú, Guillermo. Lo siento, tú tu ensalada. Y para la niña, un salmón. Venga, recomendación del chef, así que... Vale, entonces... Bien. Relacionarte con tu cita, lógicamente. A ver, conversaciones profundas. Sí, hola, es que mire, queríamos cenar, a ver si nos puede... Sí, para ella un... Yo una ensaladita y ella un salmón, gracias. Hay un vinito, sí. A ver, hemos dicho una conversación profunda. Muy bien, vas a ver. Mírala. Y otra conversación profunda. Bueno, contar historia cautivadora. A ver, otra conversación profunda. Ay. ¡Hala! Se está haciendo de día.
Nos hemos quedado sin luz. Cachi la mar. Y ahora qué, la foto. Oh, and Fora. Yes. James the Dolphin. Turinga. A ver que vea los dos. Ahí. Mira qué bonito. Turinga. Mira, oy, oy, oy. Mira, ya tenemos aquí la cena. ¿Lo veis? ¿Has visto, Summer? ¿Has visto, hija mía? Espera, que me pierdo. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale, a ver, ¿qué teníamos que hacer? Intercambiar impresiones sobre la comida. A ver, vamos a hacer las cosas y que salga aquí una cita de película. A ver, ¿dónde está? Pues era esto, ¿no? A ver si es esto. Bueno, está normal, tampoco es que sea. ¿Y el salmón de la niña? Normal. ¿No es esto? Sí, vale. Amistoso. Bueno, mientras tanto podéis ir hablando, ¿eh? ¡Come despacito! Os entusiasmamos por la comida otra vez. Y... le elogias el aspecto, lógicamente. Mira, la está buenísima, por favor. Estás guapísima. Y romántico. Le lanzas un beso. Fíjate, qué diferente. Venga, otra vez, va. Entusiasmarse por la comida, va. Venga, que nos queda una. Y romántico. Y expresar cariño. Bien. Vale, coquetear. Bueno, esto, vamos. Vamos allá. Y romántico. Y dar beso apasionado. Y esto. A ver, señora, me acaba de fastidiar la foto. Y ahora sí que viene el momentazo. Serba, Yumei. Toma fotos. Míralos, míralos. Está loca de contenta. Vale. A ver. Cita para cenar. Cena, sí, la persona favorita de Guillermo también. Todo es perfecto, claro. Compromiso. Estos Sims se han comprometido para casarse. Alimento sabroso. Buenas sensaciones. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, pero es que tienes de todo, hijo mío. Buenas vibraciones. Conexión íntima. Necesidad de relajar. Ah, aún tienes las necesidades. Y taninos tentadores. Vale. Vamos a ver. Más opciones. No puede venirse con nosotros. Bueno.
Pues... Venga. Vamos a darse... Se vayan a dar el lote un ratito. ¡Qué puñetas! Hola, juego. Sí, sí, se ha pasado la noche en blanco ya. Juego. Que hasta ahora hemos ido muy bien. Ya se han metido dentro. Me caché la mar. Bueno, pues nada. Guillermo está ocupadillo ahora mismo. Debería ir a trabajar. Cógete el día libre, venga. Está ocupadillo, dice. ¡Ay, qué bueno! Espera, pondremos... ¿Dónde estáis, niños? Aquí. A ver, que cuando salgan, por lo menos... Míralos. Arréglate el vestido, hija. Espérate. ¿Qué? Mira, qué cara. Ay, por favor. Vale, quiere conocerla mejor. A ver, Guillermo. ¿Summer se va o qué? Ah, no. Ah, claro, es que no nos hemos ido todavía. Vale. Una cita legendaria, muy bien. Y... Bueno, no vamos a organizar la boda ahora mismo porque... Porque, bueno... ¿Y si nos vamos otra vez al armario? Venga. Que primero nos hemos dado el lote. ¿Y qué es lo que tenemos en el inventario? Me gustaría saber a mí. Ah, claro, pero ahora no lo veré. ¿Verdad? No, claro, porque es el... Bueno, nada, hasta que no lleguemos a casa no... A ver, que estos dos van otra vez. Bueno, primero han ido a darse el lote. Y ahora ya van a rematar, ¿no? Guillermo, no te sigo. ¿Dónde estás? Ya, seguro que ya te he perdido otra vez. ¿No? ¿Dónde estás? ¡Niño! ¿Pero qué haces aquí en las...? ¡Ay, mi madre! ¿Qué te ha pasado? Guillermo. A ver, que la niña va para abajo. ¿Tú qué haces? Hola. ¿Cómo que sentarte? Que no, hijo, que no. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a desplazarnos. A ver. Vámonos para casa. Espera, que quito la pausa, si no, no nos vamos. ¡Ah! ¡Espera! ¡Tienes que pagar! ¡Mierda! ¡Nos hemos olvidado de pagar! ¡Hemos hecho un simpa! No, no me voy a unir a los renegados, hombre. Bueno, pues nada, que hemos hecho un simpa y nos vemos ahora allí, ¿eh? Vale. Y... ¡Oh! Ya se ha cambiado, jolín, que anda que le dura a esta niña la ropa. Bueno, va. Yo creo que... Lo que no han podido hacer allí... Lo harán aquí... Y... ¡Uy, va! ¡Ay, por favor! Que se ha quedado esto aquí. Espera, espera, yo te lo guardo, va. Claro, de la otra vez que nos... Como la había dejado en el momento de... De que lo llamó Summer.
¿Tú crees que voy a poder meter ahora? Vale. No hay más, ¿verdad? Vale. A ver. Y yo creo que ya con este par aquí que se lo han pasado pipa, que se han comprometido y que van a acabar aquí como el Rosario de la Aurora, dejaremos el capítulo por hoy y en el próximo ya organizaremos boda, aunque Guillermo se está aquí, se está columpiando mucho con el reto, pero mucho, así, eso no puede ser. Así que después, bueno, como no tiene mucho sueño, después que se lía a hacer ejercicio y ya está. Así que nada, si te ha gustado el capítulo, dame una manita arriba, que sabes que me ayuda muchísimo. Suscríbete al canal, acuérdate de activar la campanita. Sígueme en mis redes sociales porque es donde publico las novedades del canal. Comparte con tus amistades para poder llegar a más gente y comenta lo que te venga en gana. Venga, un besito muy, 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 muy grande y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!